un poco del tema de selección. ¿Cómo vienen trabajando un nuevo proceso, un nuevo año, nuevos problemas también? Pero me imagino que la misma ilusión de siempre, ¿no? Sí. El formato que tiene la selección siempre te genera estas cosas, que tenés dificultades, variantes, cosas que se presentan todo el tiempo, y bueno, hay que lidiar con eso, pero la verdad que contento de estar con el grupo y estar moviéndote. Sabes que el torneo, si bien se hace cuesta arriba con las dificultades que se han presentado últimamente, uno sí que tiene la ilusión de ir y a pelear, a dañarlo un sueño, digamos. ¿Cuánto molesta ya el hecho de que cada vez que empieza una convocatoria les pregunten sobre los problemas y no le pregunten cómo viene la preparación? Te digo porque todos los años es más o menos lo mismo y me imagino que ya debe hasta caer pesado, Sí, ¿no? la verdad que sí. Sobre todo que se critique tanto el tema de que si alguien no viene o no puede, lo que sea. Ese es un tema muy, muy denso, que se ha hablado mucho y que la verdad que para nosotros como jugadores nos duele. Entonces es un tema que año a año, personalmente ya con tanto tiempo, ya sé que va a venir, esperar las reacciones, pero la verdad que es algo que esperemos que en un futuro se entienda mejor. El objetivo es Panamá, el primer objetivo es el que le apuntamos, es ganarle a Panamá, no encontrarnos con la sorpresa que hizo Jamaica el año pasado, la vez pasada de ganarle a Brasil o que alguien le pueda llegar a ganar a Dominicana, pero el objetivo claro para Uruguay en esta primera es pegarle a Panamá, ¿no? Sí, obviamente ya viste que los equipos ya saben quién va, más o menos los referentes. Lógicamente que hay bajas importantes de los otros equipos. Panamá parece que va bastante armadito con los jugadores que tiene jugando internacionalmente, que ya son conocidos. Y bueno, todos los torneos han sido partidos dificilísimos con Panamá, desde que yo estoy en la selección, por lo menos. Algunos podemos ganarle, otros no, pero es un partido que nosotros tenemos que ir a buscar vuelta y la vida. Para cerrar todo este tema de selección, porque hay más para hablar, hay muchas selecciones que tienen ausencias. Está lo de Dominicana, está lo de Puerto Rico, está mismo lo de Argentina. ¿Cómo lo analizás el torneo? En cuanto a los candidatos, en cuanto a las potencias que parece Brasil y Canadá, pero ¿cómo lo ves vos? Es difícil porque la verdad, Brasil y Argentina sobre todo son dos equipos que están en una etapa distinta, ¿no? Brasil ya está consolidado bastante con sus jugadores locales e internacionales. Argentina parece estar en este momento de transición, que está tratando de apuntar a los jóvenes, sabe que el Panamericano es un cuadro muy joven. Y bueno, está en un momento totalmente distinto, que eran generalmente las dos potencias de América. Después los demás. Depende mucho de quién venga y quién no venga y del funcionamiento que tengan. Son equipos mucho más irregulares en sus rendimientos en este tipo de torneo. De hecho, nos tocó ganarle a Canadá, nos tocó ganarle a Puerto Rico, con Dominicana hemos hecho partido buenísimo. Me parece que va más en el momento que se encuentre. Lógicamente, nuestras bajas son sensibles, pero bueno, vamos a ver cómo le encontramos en este mes la vuelta para tratar de encontrar un juego que nos quede cómodo contra esos rivales. Me parece que contra Argentina y contra Brasil, uno va y trata de pelear todo, y trata de ir a llevarse el punto cuando va. Pero son equipos generalmente que llegan consolidados en estos torneos y con el torneo mejoran. Quizás nosotros encontremos más posibilidades. Bueno, a uno le costaba mucho imaginarse a Osimhen con una camiseta que no fuera la de Biwa jugando acá en Uruguay. El año pasado te tocó esa primera experiencia en Aguada, de jugar en un equipo popular, de jugar en un equipo que venía aparte con viento en la camiseta, de no poder jugar con Leandro, porque creo que la coyuntura en la cual llegaste a Aguada no era la misma en la cual terminaste el campeonato. ¿Cómo analizás todo lo que sucedió el año pasado en Aguada? Lo analizo ahora un poco más de tranquilidad. Costó, fue un año difícil, el equipo sufrió un montón de problemas. Personalmente, yo lo sentí, creo que lo sentimos todos, desde el cuerpo técnico hasta los jugadores. Y bueno, en un equipo que tiene tal expectativa, con un techo tan alto, que invirtió tanto y que las cosas de repente no se dan por H o por B.
se empieza a sentir. Y bueno, lamentablemente terminó la salida de muchos de nosotros y empezaron algo nuevo. ¿Te sorprendió tu salida y la forma de tu salida de Aguada, más con todo lo que se habló, que tenías un año más de contrato, que a muchos nos sorprendió por cómo se terminó dando la cuestión? ¿A vos también te sorprendió o era algo que cuando terminó el año te imaginabas que podía pasar? No sabía de qué podía pasar, sabía que estaba dentro de las posibilidades, no sabía de que fuera a ser así segura, o sea, sí o sí, pero sí sabía que era una de las chances. Obviamente el equipo no encontró el ritmo, perdió antes del momento que se esperaba, digamos. Quizás no cuando una vez que se rompió Leandro y se vio cómo venía la mano con tantas lesiones, quizás el techo no era el mismo que se planteó al principio de la temporada cuando me contrataron. Pero sí había expectativa, a pesar de todas las dificultades, uno siempre sueña de que al final el equipo pueda hacer un empuje y salir adelante. Realmente no encontramos el ritmo, no encontramos esa química, y personalmente yo sabía que no había tenido un año bárbaro, entonces sabía que estaba dentro de las posibilidades. Así se dio y ahí se iba adelante. Se habló mucho del tema, ¿no? ¿Te hablaron o vos? ¿Te dijo Aguada, por esto no te queremos? ¿O fue un momento? Fue muchas charlas con mi representante y bueno, se tomó esa decisión. No quiere estar donde no lo quieren, así que bueno, tranquilo, digo, esto es así, profesional, no es la primera vez en mi carrera que me va a suceder. Así que, lógicamente que es todo muy pasional, ¿no? Acá también se habla mucho de lo que se dice, lo que no se dice. Yo personalmente me fui para Argentina, aparte puntualmente, así que no estuve mucho en esa movida. La verdad que me da mucha pena, porque uno no quiere vivir eso, no quiere vivir una temporada de esas características, pero bueno, se dio. Me imagino que haber sido igual, más allá de que estabas en Peñarol ya, muy especial el periodo de pases para vos, porque te vino a buscar Biguá de nuevo. Y Biguá estaba como para hacer el esfuerzo, pero también te vino a buscar Defensor Sporting, con un proyecto muy consolidado. No fueron horas fáciles, más allá que, aparte de todo eso, agregar que estabas en un equipo muy importante como era Peñarol. Pero ¿cómo lo viste y cómo tomaste la resolución final? Sí, difícil, difícil, muy difícil, la verdad. Muy difícil la situación toda, porque como hablábamos, la salida de Aguada, conflictiva, digamos, un año difícil, un año conflictivo, y tener que salir enseguida a responder a un equipo también, que quieras o no, también cuando yo estaba en Argentina era rival mío, entonces tenía todo un tema de adaptación ahí, y después se llega hasta la propuesta de Biguá, la propuesta de Defensor. A última hora también apareció Hebraica, con también otro bagaje de cosas, así que fue una decisión cargada de emociones. Pero bueno, al final del día terminé resolviendo por Defensor, y es un equipo que respeto y que en el medio se sabe que trabaja bien y trabaja ordenado. Y bueno, esperemos que sea el mejor para el futuro. ¿Te gustaría volver a Biguá en algún momento? Sí, por supuesto, sí. Sí, no, ¿Pensás en terminar la carrera en Biguá o no sabes todavía? ¿Tan largo no te propusiste? No sé, la verdad todavía no me estoy proponiendo nada tan largo, porque como te digo, sí, fue una temporada muy, muy difícil anterior. La verdad que mi objetivo es tratar de mejorar y estar bien ahora puntualmente para este torneo y ver cómo estoy la temporada que viene. Ya cuando después de uno tiene 30 y largo, ya empieza a mirarlo eso de otra manera. Pero me parece que lo mejor es enfocarse temporada a temporada. Lógicamente que vivo en mi casa y siempre lo voy a sentir así, o sea, ahí me crié y los recuerdos que tuve ahí van a estar. Pero bueno, las situaciones se han dado y la historia ha pasado y ahora me toca estar en Defensor. Tengo las últimas dos, que no tienen tanto que ver contigo, pero sí con un hermano tuyo de la vida, como es Leandro. ¿Te sorprendió que no juegue más en Aguada, Leandro? Sí, un poco sí, porque lógicamente el año pasado hizo un esfuerzo enorme para estar, pero lógicamente llegó muy sobre la hora, un equipo que, como te digo, no estaba en el mejor momento, y bueno, me imaginé que iba a seguir. La verdad nunca me lo planteé que fuera a salir, pero bueno, se dio la situación de Braica
por suerte pudo recalar en un equipo que también compite para estar arriba y para ganar el campeonato, que sigue, que es lo que quiere. Creo que la relación de ellos de Leandro con Aguada, la verdad es con Leandro y con la gente de Aguada, pero en el momento sí me sorprendió. ¿El retiro de la selección de Leandro era algo que vos por lo menos ya veías venir o también pensaste que capaz que este año tiraba? No, como todo tenía, o sea, por Uruguay, por el equipo, como compañero, como amigo, obviamente me hubiera gustado que estuviera, pero sabía de que lo estaba considerando, y sabía de que la situación después de la lesión iba a cambiar radicalmente, y si él está tranquilo y está contento, estoy contento por él, por la decisión, porque lo primero es cuidarse uno y estar tranquilo que está haciendo lo mejor posible para mantener la carrera, para cuidar su pierna, para estar bien 100% para su equipo.